Hola, en esta presentación discutiremos un proceso de pensamiento para registrar transacciones financieras utilizando débitos y créditos. Objetivos. Al final de esto, podremos enumerar un proceso de pensamiento para registrar entradas de diario. Explique las razones para usar un proceso de pensamiento definido y aplique el proceso de pensamiento para registrar las entradas del diario. Cuando pensamos en un proceso de pensamiento, vamos a comenzar con dinero en efectivo, ya que la primera parte del proceso de pensamiento es efectivo afectado. Hemos discutido el proceso de pensamiento, cuando hemos considerado el sistema de contabilidad de doble entrada en el formato de la ecuación contable, el proceso de pensamiento será muy similar aquí, ahora aplicamos ese proceso de pensamiento a la función de débitos y créditos que registran las entradas del diario con respecto a débitos y créditos. Recuerde, los objetivos del proceso de pensamiento van a ser que queremos movernos al registrar entradas de diario, queremos asegurarnos de que no choquemos contra una pared y que no podamos avanzar, queremos algún tipo de sistema que nos ayude a dar los pasos hacia adelante. Así que un proceso de pensamiento nos dirá por dónde empezar. A menudo, hay muchas áreas diferentes donde podemos comenzar a registrar una transacción. No hay una forma necesariamente correcta o incorrecta de comenzar a registrar una transacción, pero sí tenemos un sistema que nos ayudará a saltar directamente a lo que queremos hacer, ayúdenos a evitar errores cuando hagamos ese sistema y ayúdenos a avanzar. La segunda razón por la que vamos a usar un proceso de pensamiento es que elimina muchos errores en los que las personas comienzan a pensar cuando piensan en débitos y créditos. Al igual que en matemáticas, es posible tener un conjunto de problemas, aplicar una regla a ese conjunto de problemas que funciona solo para ese conjunto de problemas, y no es una regla universal no funciona en todos los conjuntos de problemas. En este caso, no sería un problema tan grave si reconociéramos que esa norma solo se aplica en este ámbito concreto y supiéramos la razón. Pero por lo general, no hacemos eso, tendemos a aplicar la regla universalmente, y luego básicamente tenemos que desaprenderla en un momento posterior. Un proceso de pensamiento sistemático eliminará eso para que podamos aprender la forma correcta de hacer las cosas desde el principio. Y eso hará las cosas mucho más fáciles. Un proceso de pensamiento también nos ayudará a tener una forma muy eficiente de abordar la creación de entradas de diario. Así que vamos a comenzar con entradas de diario bastante básicas, entradas de diario que muchas personas pueden memorizar. Una vez que lo ven, podemos memorizar el débito y el crédito. Pero si tenemos un proceso de pensamiento y llegamos a una entrada de diario más compleja, entonces tenemos un formato para comenzar a construir la entrada del diario. Que será mucho más fácil para nosotros construir esas entradas de diario más difíciles. Y será mucho más fácil para nosotros simplemente construir las entradas normales del diario con las que tratamos. Así que esas son algunas de las razones por las que queremos aprender este proceso de pensamiento. Lo primero con lo que vamos a empezar es con el efectivo afectado. Entonces, cada vez que vamos a registrar una transacción, las transacciones son como, vamos a pagar una factura, vamos a facturar a alguien, vamos a ingresar una factura, vamos a hacer la nómina, todo ese tipo de cosas normales, vamos a tener transacciones normales, vamos a tener un débito y un crédito. La pregunta es qué debitamos, primero por dónde empezamos. En términos de interpretar esto, vamos a tener al menos dos cuentas afectadas todo el tiempo, ¿con qué cuenta deberíamos comenzar? Yo sugeriría que siempre queremos comenzar con efectivo primero, el efectivo se verá afectado en como el 75% de las transacciones. El efectivo está involucrado en casi todos los ciclos en algún momento dentro del ciclo, lo que significa que estará involucrado en el ciclo de cuentas por cobrar o en el ciclo de ventas. En algún momento, va a estar involucrado en el ciclo de compra. En algún momento, va a estar involucrado en el ciclo de nómina en algún momento. Y por lo tanto, si podemos entender lo que está sucediendo con el caché, podremos lidiar con al menos la mitad de muchas, muchas de las entradas del diario con las que trataremos. La otra razón para comenzar con el efectivo es que es muy fácil para nosotros comenzar a entender rápidamente lo que está sucediendo con el significado del efectivo, es muy fácil para nosotros saber si el efectivo está subiendo o bajando. O pagamos en efectivo, o recibimos efectivo. Entonces, cuando nos preguntamos, ¿debería subir o bajar el efectivo? Eso es muy fácil de decir para nosotros dado el contexto de un problema. A diferencia de otra cuenta, como si estamos hablando de ingresos no ganados o algo así, hay muchas cuentas de pasivo. Hay muchas cuentas difer diferentes o depreciación acumulada, puede ser difícil para nosotros entender si sube o baja. Una vez que sepamos si sube o baja, puede ser difícil para nosotros saber si debitamos o acreditamos esa cuenta. Comenzaremos a aprender los débitos y créditos relacionados con el efectivo mucho más rápido porque una cuenta es más fácil de manejar. Y dos, lo trataremos mucho y, por lo tanto, comenzaremos a memorizar cómo hacer que el efectivo suba o baje el débito o el crédito. Una vez que sepamos eso, entonces podemos pasar a la segunda cuenta. Por lo tanto, si el efectivo se ve afectado, vamos a registrar la transacción en efectivo, ya sea que suba o baje, nos haremos la pregunta el efectivo sube o baja. Las palabras claves serán recibir efectivo y pagar en efectivo. La mayoría de los libros usarán esos términos. Y obviamente, si recibimos efectivo, el efectivo está subiendo, si pagamos efectivo el efectivo está bajando, entonces podemos registrar la parte de la entrada del diario relacionada con el efectivo. Y vamos a tener que aplicar una regla para ver cómo suben y bajan las cosas, así que vamos a hacer lo mismo que su equilibrio normal para subir, así que el efectivo subiría con un débito y bajaría con un crédito. Hablaremos más sobre eso más adelante. Pero una vez que registramos efectivo, entonces podemos pensar en lo que sucede con la otra transacción. Tenga en cuenta que una vez que tenemos la mitad de la entrada del diario allí, si solo hay dos cuentas afectadas, digamos que el efectivo subió, digamos que debitamos efectivo, entonces el otro lado debe ser un crédito porque necesitamos un número igual de débitos y créditos dentro de cada entrada del diario. Y, por lo tanto, cualquiera que sea la otra cuenta con la que tengamos que lidiar, sabemos qué camino tomará para saber si debitar o acreditar después de haber pensado en lo que sucede con el efectivo. Así que ese va a ser el proceso de pensa pensamiento que queremos poner en marcha. Ahora, si volvemos al paso 1, y preguntamos si el efectivo está afectado. Y decimos que no, que no se ve afectado, entonces pensaría en lo que recibimos, que hicimos a menudo, que obtuvimos, a menudo, iba a ser un gasto, o compramos un activo. Y al hacer eso, podemos pensar en una cuenta muchas veces más cercana al efectivo, lo que significa que si compramos un activo, por ejemplo, será algo que recibimos, será un activo actuará de naturaleza similar al efectivo. Y, por lo tanto, podría ser más fácil para nosotros interpretar si está subiendo o bajando y, por lo tanto, si debitarlo o acreditarlo. Una vez que sepamos eso, podemos usar esa información para aplicarla a la siguiente mitad de la transacción y ver qué otras cuentas se ven afectadas en qué dirección va la otra cuenta. Así que echemos un vistazo a un ejemplo. Vamos a decir que paguemos en efectivo por los servicios públicos de 750. Esa va a ser la transacción que vamos a hacer, nuestra primera pregunta es el término clave afectado por el efectivo aquí se paga, así que vamos a decir que sí, el efectivo se ve afectado, pagamos en efectivo, por lo tanto, podemos empezar a pensar que algo va a suceder con el efectivo, vamos a tener eso en mente. Y siempre vamos a tratar de escribir lo que podamos tan pronto como podamos. Para que podamos comenzar a construir sobre eso, entonces vamos a decir que el efectivo sube o baja. Y la palabra clave aquí pagado indicaría que el efectivo está bajando. Y, por lo tanto, vamos a escribir eso, cubriremos la única regla sobre cómo hacer que las cuentas suban y bajen más tarde. Pero por ahora, tenga en cuenta que vamos a hacer lo mismo para aumentar en lo contrario para disminuir. Disminuir. Así que el efectivo tiene un saldo normal de débito, por lo tanto, vamos a hacer que baje haciendo lo contrario a un crédito. Cubriremos eso más adelante, pero solo tenga en cuenta que una vez que sabemos lo que está sucediendo con el efectivo, podemos ver que vamos a acreditar efectivo, luego, de acuerdo con nuestras reglas, debemos evitar algo. Y, entonces, podemos escribir eso, vamos a decir que el efectivo va a bajar, si tuviéramos que publicar que disminuiría el efectivo en este caso de 124.400 en 750. Crédito al 123.650. También sabemos que vamos a debitar algo, así que voy a anotar el débito. Si estuviera haciendo esto a mano, anotaría el crédito, anotaría el débito, luego solo necesitamos saber qué es esta cuenta, sé que ya sé que vamos a debitarla. En otras palabras, ese es el punto de esto, este proceso es uno de los puntos del proceso, luego vamos a decir que otras cuentas se ven afectadas. Así que pagamos en efectivo por los servicios públicos. Ahora, si revisamos esto y echamos un vistazo al balance de prueba, podemos revisar la lista de cuentas. Y siempre recomiendo tener un balance de prueba frente a usted, si es posible, incluso si no está relacionado con el problema con el que está trabajando. Podemos ver aquí abajo que tenemos gastos de servicios públicos, esa probablemente será la cuenta relacionada con los servicios públicos, luego podemos decir que los gastos de servicios públicos se cargarán. Tenga en cuenta que ya sabíamos que íbamos a debitar los gastos de servicios públicos, porque acreditamos efectivo, esa es una de las razones para usar un proceso como este. Tenga en cuenta, sin embargo, que queremos verificar dos veces el gasto de servicios públicos y analizar por qué estamos evitando el gasto de servicios públicos para que podamos comprender comprender mejor qué hace esta cuenta y cómo funciona, en lugar de simplemente hacer lo que sea necesario que le hagamos. Debido a que hicimos un crédito para cobrar en este caso, queremos entenderlo. Por lo tanto, debe verificar dos veces después de aplicar este sistema después de que funcione, después de obtener la entrada de diario completada. Luego queremos decir gastos de servicios públicos, ¿qué tipo de cuenta es esa? En el balance de prueba, está aquí abajo en la sección de gastos. Tenga en cuenta que siempre tenemos el orden de activos, pasivos, patrimonio, ingresos y luego gastos. Estamos aquí abajo dentro de los gastos. Todos los gastos tienen saldos deudores y, por lo general, solo aumentan, y por lo tanto vamos a aumentarlo haciendo lo mismo, que en este caso es otro débito. Hablaremos más sobre esa regla más adelante. Pero tenga en cuenta que hacemos lo que aplicamos este sistema. Queremos verificar esta otra cuenta que se nos ocurrió simplemente sabiendo lo que hicimos con el efectivo primero para que lo entendamos mejor. Luego vamos a volver al paso 1 y vamos a tener otro ejemplo en el que dijo comprar suministros a cuenta. Vamos a aplicar nuestra primera pregunta es el efectivo afectado. Y el término clave aquí es a cuenta. Siempre que vea eso en un texto, podría decir sobre crédito, pero muchos textos evitan el término crédito en ese contexto, porque no quieren confundir el término crédito con débitos y créditos en términos de registro de débitos y créditos. Por lo tanto, si ve ese término en términos de comprar algo, generalmente significa cuentas por cobrar o cuentas por pagar. Al comprarlo significa cuentas por pagar, significa que no hemos pagado en efectivo en esencia, así que el efectivo afectado. No, en este caso, porque compramos algo y no pagamos en efectivo, algo así como si lo hubiéramos comprado con una tarjeta de crédito. Y, por lo tanto, tenemos que ir a la segunda pregunta. Entonces, ¿qué hemos recibido? Ahora, podrías estar diciendo, oye, ¿por qué no pienso en el hecho de que pagamos por ello no con efectivo, sino como una tarjeta de crédito? Que en este caso, sería nuestra cuenta por pagar. Y podríamos comenzar con eso, pero es un poco más difícil saber si el pago está subiendo o bajando y si debemos o no debitar o acreditar un pasivo de cuentas como pagadero. Si pensamos en lo que recibimos suministros, en este caso, es un poco más fácil que los suministros que podemos ver aquí arriba no está cerca del activo, es un activo, está en la sección de activos, así que se comportará de manera similar al efectivo. Y es bastante fácil para nosotros decir, tenemos suministros, habíamos recibido suministros, suministros, luego está subiendo. Por lo tanto, podemos responder a la pregunta de si está subiendo o bajando un poco más fácilmente, tal vez, entonces podríamos responder a la pregunta con pagadero, y luego podemos decir, bueno, como hacemos que algo suba, vamos a aplicar nuestra única regla de la que hablaremos más adelante, que es que vamos a hacer lo mismo que su equilibrio normal. Entonces, el saldo normal de activos o débitos, luego no aumentaremos con un débito y luego sabemos que vamos a tener que acreditar algo y vamos a decir qué vamos a hacer con el crédito vamos a acreditar algo así que no ni siquiera no sé qué es esta otra cuenta per se pero sé que íbamos a darle crédito y por lo tanto una vez que determino cuál es esta otra cuenta básicamente no tenemos que pasar por la pregunta de si sube o baja y debemos evitar o acreditar solo lo comprobaremos dos veces pero tenga en cuenta que el sistema nos dirá lo que vamos a hacer aquí primero Entonces qué otras cuentas se ven afectadas tenga en cuenta que no pagamos en efectivo Así que el efectivo no está disminuyendo cuando compramos los suministros. Lo compramos a cuenta en cuenta significa algo así como una cuenta de tarjeta de crédito o una cuenta, le debemos a los proveedores que esa sea la cuenta de cuentas por pagar. Entonces, cuentas por pagar es la nota de crédito una vez más que sabíamos que íbamos a acreditar esta cuenta porque debitamos los suministros y, por lo tanto, realmente no necesitábamos analizar por qué estamos acreditando esta cuenta. Pero si tuviéramos que analizarlo y deberíamos analizarlo, y lo analizaremos a medida que avancemos para que podamos tener una mejor idea de qué son las cuentas por pagar y cómo se comportan en términos de débito y crédito como hacer que suban y bajen. Sabemos que las cuentas por pagar son cuentas de pasivo, los pasivos tienen un saldo crediticio normal y necesitamos hacer que suba porque debemos más dinero que debemos más del banco malo. Por lo tanto, vamos a hacer lo mismo, que en este caso es un crédito. Una vez más, repasaremos esa regla más en términos de cómo aumentar o disminuir las cuentas en una conferencia posterior en una discusión posterior. Pero solo tenga en cuenta que queremos verificar dos veces en esos CNC porque el crédito va a las cuentas por pagar para que entendamos mejor ese proceso. Objetivos. Ahora podemos enumerar un proceso de pensamiento para registrar entradas de diario. Explique las razones para usar un proceso de pensamiento definido y aplique el proceso de pensamiento para registrar las entradas del diario.